Aquí no hay ahumador, aquí no hay cocina de gas, aquí no hay nada. Y está quedando magnífico esto. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, familia. Bienvenidos a Loco por las Carnes. Yo soy Jaquiel Márquez y hoy vamos a hacer un tomahawk al estilo cavernícola. ¿Qué es eso? Bueno, pues acompáñame a lo largo de todo el video y te voy a ir mostrando cómo lo vamos a hacer. Vamos a empezar. Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Bueno, pues para la receta de hoy vamos a utilizar, por supuesto, vamos a utilizar un tomahawk de tamaño medio, de una libra más o menos, quizás un poquito más. Y vamos a utilizar para sazonar, voy a utilizar pimienta, sal y un toque de aceite de oliva. En primer lugar voy a utilizar el aceite de oliva. ¿Por qué? Porque este me va a permitir que luego las demás sazones, que en este caso solamente son la pimienta y la sal, se puedan adherir con mayor facilidad. Que tengamos la temperatura más o menos a unos 6 segundos de resistencia de la mano al calor, vamos a envolver el hueso, vamos a envolver el hueso del corte en papel aluminio para descubrir todo lo que es la carne, dejarlo en esta forma, ¿ven? De esta manera, y vamos a poner directamente al carbón nuestro corte de carne. Vamos a irle dando vuelta para ir revisándolo a medida que se va procesando. Lo otro que podemos hacer es, cuando ya esté en la candela, podemos cubrirlo con papel aluminio para que le vaya, cuando, a la hora que se vaya calentando el papel, va a ir dándole sellado a la parte que no está directamente al carbón. O podemos hacerlo de esta manera. Podemos ir poniéndole carbón encima, en la parte de arriba. No tengan miedo que el corte no se va a quemar. ¿Por qué? Porque la misma agua, el mismo líquido que trae la carne, va a ir compensando el calor. ¿Ven? De esa manera podemos cocinar nuestro corte también. Aquí no hay ahumador, aquí no hay cocina de gas, aquí no hay nada. Vamos a hacerlo directamente al carbón, señores. Esto queda exquisito. Vamos a hacerle la primera prueba. Ya pasando unos 5 minutos, vamos a quitar el carbón de encima y vamos a hacerle la primera prueba. Déjame coger la agarradera porque voy a achicharrar la mano. ¿Ven? Eso no es que esté, eso es lo que está es sucio, eso no está quemado, ¿ven? Pero luego que ya esté el corte listo, como hace una cortecita, hace una corteza por la parte de afuera del mismo sellado, se le pasa un poquito el cuchillo y se le quita y listo. Directo al consumo. Vamos a virarlo y vamos a hacer el mismo procedimiento por la cara posterior. Bien, vamos a hacerle una prueba. Vamos a hacerle una prueba para ver si ya está lista nuestra carne. Introducimos el termómetro y lo primero que vamos a buscar es que la carne esté suave. ¿Ven? Está bien suave, pero creo que todavía no está a la temperatura adecuada para poder dar por finalizada nuestra preparación. En este momento está más o menos en unos 130 grados, más o menos, todavía le falta. Vamos a darle unos 5 minuticos más para volver a verificar o dar por terminada nuestra preparación. Lo volvemos a poner en su sitio, le volvemos a ubicar el carbón por encima. Esto está caliente como loco. Me estoy achicharrando la mano. Pero no importa. Todo que sea
por mostrarle esta técnica. Y un cliente. No sé si se dieron cuenta, pero cuando yo levanto la carne, está medio apagado el carbón. Le voy a mostrar. ¿Ven? Como en ese lugar donde estaba la carne estaba apagado. Eso confirma que el jugo de la carne nos ayuda a que ella misma se conserve y no se queme. Bueno, ya en este momento no le estoy poniendo carbón por encima porque ya estoy llegando a la temperatura. Entonces ya debo de ir jugando bien para que no se me vaya a pasar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a limpiar un poquito. Y ya está listo para servirse. Ahora vamos a ver el centro para ver cómo quedó. Parece que está quemado. No es así. Está especial. Vamos a hacer el primer corte para ver cómo quedó nuestro cortecito del día de hoy. Como pueden ver, está bien cocido y no se quemó. Señoras y señores, así nos queda el corte de hoy. Está súper jugoso, está magnífico de cocción. Está especial. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Yo soy Heiker Márquez y esto fue Loco por las Carnes. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en otra receta de Loco por las Carnes. Bendiciones. Pero se me está volando la garganta.